y sacramental de Hermandades y Cofradías, don Juan Angulo Ledesma, presidente de la Tertulia Cofrade de la Magna, don José Francisco Román Núñez, hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las distintas Hermandades y Cofradías sonriqueñas, miembros de la Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías, hermanos cofrades, amigos todos. Nos reunimos hoy, un año más, para asistir al 15º pregón del Costalero, correspondiente a la Cuaresma de 2017, y que organiza la Tertulia Cofrade de la Magna. En esta ocasión, el pregón de 2017 será pronunciado por el costalero de Nuestra Señora de la Soledad, don Antonio Jerez Ortega. Antes de oírlo, y como novedad para este año 2017, ruego la presencia de la hermana mayor de nuestra hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, doña Salud Franco Espinosa, y del pregonero del costalero de 2017, don Francisco Jerez Ortega, para hacer entrega del pregón bajo los varales de Nuestra Señora de la Soledad. Antonio
de su soledad. Solo que de desearte, Antonio, que suba este atril y pegue una levantada más y nos emociones y nos transmitas tu sueño bajo varal debajo de tu vino. Muchas gracias. Director espiritual del Consejo Local y Sacramental de Hermandad y Cofradía, párroco de Santa María la Coronada y arcipreste de San Roque, el reverendo padre don José Manuel Sánchez Cote. Representante ilustre Ayuntamiento de San Roque, el teniente alcalde don José Antonio Rojas Izquierdo. Presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandad y Cofradía, don Juan Angulo Leal. Presidente de la Tertulia Cofrade de la Magna, don José Francisco Román Núñez. Miembros de la Corporación Municipal, autoridades y representaciones, hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de las distintas hermandades y cofradías sanroqueñas, miembros de la Junta Permanente del Consejo Local Sacramental y Sacramental de Hermandades y Cofradías, hermanos cofrades, amigos todos. Bueno, no tengo palabras para poder expresar todo el honor y el orgullo que supone estar hoy aquí. Pero también quiero recalcar que cualquier hermano costalero o costalera, tanto de la soledad como del santo entierro, seguro que han hecho más méritos que yo para ocupar este atril. Y por eso, solo por eso, estas cuatro palabras van a ir dedicadas con todo mi corazón para todos ellos. Después de esta pequeña aclaración, no podía olvidarme, como ha dicho el pregonero del año pasado, de mi tío Juan, Juanelo, que allá por los 80 fue el que me inoculó de este bendito veneno. Por supuesto de mi abuela, muy devota ella de Nuestra Señora, que me pagaba religiosamente las cuotas todos los años. También quisiera darle las gracias a nuestra Junta de Gobierno, que aunque novata en estas líderes, sé que están trabajando lo imprescindible para llevar esta hermandad donde siempre ha debido estar, que es lo más alto. A nuestros capataces, Javi Castillo, del Santo Entierro, que creo que posee una de las mejores cuadrillas de nuestra Semana Santa, imagen de su personalidad. Y por supuesto el de Nuestra Señora, mi primo Juanelo. ¿A ti qué te voy a decir? Solo decirte que es un privilegio estar bajo tu mando y darte las gracias por dejarme pertenecer a esta gran cuadrilla. Bueno, mejor aún, a esta gran familia, mientras el cuerpo aguante, claro. No podría dejar pasar esta ocasión de acordarme de nuestras niñas costaleras, por la labor que realizan año tras año en su varal, empujando como los que más. Y recordaros que hubo algunos años que si no llega a ser por ella, a lo mejor ahora no estaríamos aquí. Así que muchísimas gracias a todas y que es un honor compartir paso con todas ustedes. Por supuesto, no puedo olvidarme de mi madre, orgullosa ella de que todos sus hijos y casi todos sus nietos lleven o hayan llevado a Nuestra Señora. De mi mujer, ¿qué puedo decir? De ella, que nos aguanta año tras año, no un costalero, sino a dos. Porque, por supuesto, no hay mayor satisfacción de un padre que levantar la cabeza y ver a tu hija cargando a tu lado. Y para finalizar, quiero dar las gracias a todos los que me acompañan hoy aquí, tanto amigos como familiares, y especialmente quiero darle las gracias a mi cuñada Susana y a mi sobrina Cristina, porque sé del esfuerzo que hacen para acompañarme en este día tan grande. Arriba con ellos.
Porque ser costalero es una bendición, es un don, un regalo que te da la fe. Y a veces se convierte en afición, te gusta ser costalero. Así que disfruta de este regalo que Dios nos ha dado. Hay un balcón en la gloria para todos aquellos costaleros que quieren seguir viendo a su hermandad salir a la calle desde el cielo. Hay un balcón en la gloria que reúne a todos aquellos que tuvieron que recoger la cofradía de la vida para sacarla de la eternidad. En ese balcón están muchas personas que en un día nos enseñaron a todos a amar a Nuestra Señora. Por todos ellos, nosotros que todavía ponemos los pies sobre la tierra, debemos seguir adelante. Por mi hermana Isma, luchadora incansable y culpable de que yo siga aquí. Por mi Cerezo, poco creyente él, pero seguro que estará ahí arriba y ya se encargará mi hermana de meterlo en veredo. Pero sobre todo habrá alguien que estará súper orgulloso hoy. Y ese alguien, por supuesto, será el padre de mi capitán. Este estará gritando allá arriba, gritándole a los cuatro vientos para que todos lo oigan y diciendo, mirad, mirad todo. Ese que guía este año a Nuestra Señora, ese, el capataz, ese es mi hijo. Y por fin llega el Viernes Santo, día deseado por muchos de nosotros. Un día grande, especial. Esta tarde Nuestra Señora recorrerá las calles de nuestro pueblo. Te levantas con mariposas revoloteando en el estómago y lo primero que haces es ir derecho al balcón, rogándole a Dios que haga un gran día de primavera. Y exclamas, bien, un sol radiante. Alegría por mí y por todos los costaleros de las demás hermandades que podrán lucirse en todo su esplendor. Mi mujer de los nervios, de escucharnos toda la mañana. Las túnicas están preparadas, los guantes, las corbatas, las medallas, en fin, todo lo que conlleva tener a dos costaleros en la casa. Se va aproximando la hora y los nervios van en aumento. Quiere disimular, pero no puede. Te vienes tempranito, porque personalmente me encanta ver salir a las demás hermandades. Y nos reunimos en la plaza de armas. Allí están todos, esperando. El tiempo como que no corre. Y por fin llega la hora de entrar a la iglesia. Últimos consejos de los unos a los otros. Preparar los varales, almohadillas. Vamos, un sinvivir. Porque siempre tienes miedo de que algo falle. Y en esa sale el santo entierro. Y de pronto silencio absoluto. Donde antes todo era ida y venida de mucha gente con sus preparativos, ahora nadie, solo nosotros y Nuestra Señora. Un silencio sepulcral, solo roto por las palabras de nuestro capataz. Y piensa, ahora nosotros. Vuelves a mirar a Nuestra Señora a la cara y le pides ayuda y fuerza de que todo vaya bien. Y el tiempo sigue haciéndose eterno. Y de pronto se escucha la voz del capataz. Vamos que salimos, que es la hora. Que hay que hacerlo como sabemos, es Nuestra Señora y se tiene que sentir orgullosa de nosotros. Vamos a darlo todo, hasta el alma. Te agarras a tu varal y lo único que se acelera es el pulso de tu corazón. En mis pensamientos, mi madre, mis hermanas, una aquí y otra la estrella que más brilla allá arriba, mi Cerezo, mi hija conmigo agarrada a su varal, y por supuesto de mi mujer. Y ya exclama, por Dios bendito, ¿cuándo se abre esa puerta? Vamos, venga. Y volvemos a sentir lo mismo cada año, siendo este el único camino a mi bendita eternidad. Después de los nervios que ya de por sí acarrea, le suma los que produce la dificultad de salir de la iglesia, porque mira a Nuestra Señora y su palio y lo ves enorme, y mira el portón y lo ves diminuto. Pero de pronto, como por arte de magia, te encuentras en el atrio como flotando, como en una nube, y solo escuchas los acordes de la marcha real, maravillosamente interpretada por la banda, y los aplausos de tu gente, de la gente de San Roque por ver a la soledad por fin en la calle. Es algo inenarrable, estás como en trance, hasta que el sonido de la campana diciendo atento te vuelve a la realidad. Segundo toque y abajo con ella. Entonces te das un respiro y mira a tu alrededor y solo ves ojos humedecidos por la humedad, la emoción
estando tomando aire y admirando cómo se va alejando el santo entierro con su caminar lento y majestuoso, vuelve a sonar la campana. Y a partir de ahora solo tienes oídos para tu capataz. Sí, tu capataz. Porque si nosotros somos los pies, el capataz son los ojos, el que nos guía. Y suena su voz, al tento, al toque arriba con ella. Todos a una. Y entonces, sonando las notas de amargura, empiezas a maniobrar. Y solo escuchas, izquierdo, otra vez izquierdo, en el sitio, despacito, que tenemos todo el tiempo del mundo. Y poco a poco vamos encarando la rampa. Una rampa tan corta y tan larga a la vez, dependiendo del momento. Y siempre con el paso muy, muy cortito, nos encaminamos hacia la calle San Felipe. Y llegando a la altura del Palacio de los Gobernadores, levanta la vista al cielo y ahí te quedas hasta sin respiración. Ves volar miles de pétalos, como si fueran mariposas revoloteando, como queriendo posarse en el palio de Nuestra Señora, como dándole la bienvenida. Y bastante emocionado piensa, ¿dónde estoy? Si hay algo llamado paraíso, debe de ser esto. Y pasito a pasito te vas adentrando en la calle San Felipe, cuesta con historia solera de San Roque. Desde nuestra posición, lo poquito que te permite la vista alcanzar es ese colorido de los capirotes de los penitentes mezclados con los sones musicales de las diversas bandas que acompañan a las demás hermandades. Desde luego, es hermoso de ver. Y estando donde has traído en tus labores, cuando te das cuenta estás llegando a uno de los sitios más emblemáticos, la Alameda, nuestra Alameda. Porque si en Navidad o en Feria está bonita, en Semana Santa no hay palabras para describirla. Solo ves gente de todos lados. Y el único hueco que ves es el camino que tienes que recorrer. Y al compás de esa marcha llamada Soledad de San Roque, ves allí a tus abuelos, a tus mayores esperando ver en todo su esplendor a Nuestra Señora. Esos mayores que te enseñaron, que te guiaron, y que hubo un día que ocupaban tu lugar, y también llegará un día en que tú ocupes el suyo, y te sientes ahí a esperar el paso de la soledad. ¿Quién dijo que Dios descansó el séptimo día? Fue en ese momento cuando miró la tierra y completó su tarea. Y dijo, hágase la Virgen de la Soledad. Y desde entonces existe aquí una mujer que desde su capilla deja ver al mundo la belleza de la Madre de Dios. Y siempre, siempre muy despacito, vas maniobrando escuchando a tu capataz. Derecho, otro más. Vamos, que esto va de maravilla. Y poquito a poco te vas adentrando en la calle Málaga. ¿Qué podemos decir de ella? Calle histórica con sus estrecheces, sus balcones y el capataz que tiene aquí con 14 ojos. Llegas a la altura del Deportivo, que yo por lo menos desde que tengo recuerdo siempre lo he visto ahí, con toda su gente en la calle o agolpada en los ventanales para contemplar el paso de la Señora. Y aproximadamente llegando al cruce con la calle de los Reyes, empieza a sonar una saeta. Saeta que sale del alma con una voz resquebrajada y que a ti te llega al alma. No llegas a ver quién es, pero escucharla te da un plus de fuerza que no sabría explicar el porqué. Lo único que sé es que se te eriza el vello, se te humedecen los ojos y desea que no acabe nunca. Pero cuando te das cuenta, estás dejando atrás la calle Mar. Y poquito a poco vas encarando la calle Colón. Allí en la calle Colón, las fuerzas ya empiezan a flaquear. Las rodillas te tiemblan, los hombros duelen. Y encima ves la cuesta y piensas, no llego. Pero entonces empieza a sonar aires de Trial. Hermosa marcha, y se obra el milagro. Donde antes no había fuerza y sí dolores, ahora es el capataz el que tiene que contener, no sin esfuerzo, a esta cuadrilla. Y esta interminable cuesta que parece que va a llegar al cielo, ahora se ha vuelto al contrario, podría ser.
Soledad reina del cielo, manantial de sensaciones. Eres luz en las tinieblas, eres sol entre los soles. Eres ángel de la guarda, eres la cima del monte. Eres la niña más guapa, eres la dama más noble. Tu corona es una estrella elegida entre millones. Tu altar paso de palio mecido por corazones. Tus manos son la señal que va despertando al borde de una nueva pirámide, primavera encalanada de flores. Tu mirada es el recuerdo, tu rostro de madre joven. Eres requiebro en el alma desbordante de emociones. Soledad niña del cielo, siempre rezaré tu nombre. Quiero seguir a tu lado, aunque ataquen mil legiones. Aunque no exista salida, aunque no haya más opciones, solo una cosa te pido. Soledad, no me abandones. Y de pronto te encuentras en el callejón que da a la iglesia. Le dices al capataz que se acerque todo lo que pueda a la esquina para poder ver el santo entierro entrar en la iglesia. Y ahora te toca a ti. Suena la campana y piensa, esto se acaba, un último esfuerzo. Y a los sones de madrugada de canela y clavo, te diriges al templo. Y otra vez la rampa, como dije antes, tan corta por la alegría de pasear a la señora y ahora tan larga porque sabe, porque siente que esto se acaba. Y vuelve a pasar igual, sin saber cómo, otra vez te encuentras escuchando una marcha real y escuchando a tu capataz al toque de abrazo, que entramos, todos atentos. Se cerró el portón, estás dentro. Llegan los abrazos, los besos, lágrimas de las emociones vividas. Entonces te vas y mira a la señora a la cara, con alegría y satisfacción de que has dado todo lo que tenías. Mejor o peor, pero no te has guardado nada. Es más, muchos sé que han dado más de lo que tenían. Y la vuelves a mirar, pero esta vez con mucha tristeza, porque tienes que volver a pasar otra vez 365 días para volver a levantarte un viernes con la barriga llena de mariposas e irte derecho al balcón rogándoles a Dios que haya un gran día de primavera. Para terminar, cortito, solo quiero poner un pequeño ejemplo de lo que es ser costalero y el sentir esto como tuyo y a esta cuadrilla como tu familia. Hará aproximadamente año y medio, mi hermana cayó enferma. Tal era la situación que prometí que si todo salía bien seguiría sacando a Nuestra Señora mientras tuviera fuerza. Y si la cosa iba mal no la volvería a sacar. Por desgracia, mi hermana ya no está entre nosotros, pero sin embargo, que Dios y ella me perdone, yo no he podido cumplir mi promesa. Y aquí sigo otro año más, por ti, hermana. Muchas gracias. Asimismo, solicito la presencia de la hermana mayor de la Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad, doña Salud Franco Espinoza, para hacer entrega de un recuerdo al pregonero en nombre de esta hermandad por su pregón.
expresando este acto, la ilustre hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad quiere aprovechar para hacer entrega a su hermana mayor, doña Salud Franco Espinosa, de las pastas del pregón de la Semana Santa de la Estación de San Roque de 2017, que será pronunciada por Salud el próximo domingo 2 de abril. Rogamos para ello la presencia del secretario de esta hermandad, don Mario Gil Sánchez, y de la hermana mayor, Salud Franco Espinosa, para hacer entrega de las pastas de ese pregón. Sin más, el acto queda finalizado. Muchas gracias por vuestra atención.